il catalogo no... non funziona. Tutta vita ma ciò. Ayer un alumno de la UTEM me mostró una instalación que hizo con Joomla, gestor de contenido, ¿cierto? Y agregó un módulo de Alexandria, ¿sí? Y es una base de datos que está disponible libremente, ¿sí? Y la aplicó para, estábamos procesando documentación de música clásica chilena y formó una base de datos orientada a eso. Va a haber un escaneo del código QR en la biblioteca local. Y eso va a llevar el registro de qué material hay de ese mismo autor, por ejemplo, de Alfonso Ley, en otra biblioteca de Santiago. Pero Alexandria. Alexandria, se llama Alexandria, yo no creo que pueda alcance el nombre de eso, ¿no? Es una marca de la gente. Yo creo que hay porque Alexandria no tiene esa. Qué curioso. Porque no era el software, era como otro software, que era una base de datos. Yo creo que hay una copia de nombre. Ah, mira, me llamó la atención. Yo le pregunté a él, me dijo si es Alexander, pero claro, sería interesante saber de qué se trata eso. Ya, no. Te digo, hay copia. Oye, esto no funciona, no sé qué le pasa. O sea, ¿qué está buscando el Firefox? Está buscando un complemento, como que Firefox necesita algo más para. Cierra el proceso y vuelve a abrir el Firefox. ¿Cierra el proceso? Sí, clic derecho en la barra de tareas, administrador de tareas. ¿Y si puedo abrir con el Explorer? Sí, ¿puedo abrir con mi ¿Viajaste de donde? Sí, volví a la mañana. ¿Qué tal? Sí, no me imagino. Yo no esperaba que me. Bueno, ahí viene una señora que ya. No puedo abrir los nuevos próximos momentos. Ahora estoy súper atrasado, pero tendríamos que cerrarlo porque ya me empieza a 29, nosotros damos a ustedes. Que podemos hacer, estamos en proceso de acreditación, es un pedido de un punto.